Bueno, ya estamos aquí en el hangar en Albrook, donde vamos a esperar a Don Nito para irnos hacia el área de Azuero. Específicamente, vamos a Tonosí. Mucho ajetreo estos días, ¿no? Ya en la recta final. En la recta final. Esta es una campaña intensa. 60 días y le quitas esto, los carnavales, Semana Santa, la cantidad de pactos que se han firmado, de foro, de visitas a universidades, de debates. Te queda muy poco para recorrer 679 corregimientos. Afortunadamente, nosotros tenemos, y lo puedo decir con toda claridad, organización en cada uno de los 679 corregimientos. Estamos hablando la primera vez que le hice yo una cena. Estaba ella en Washington, yo también. Ella estudiaba allá en la universidad. Y entonces le voy a hacer yo la cena. Entonces le preparo. Yo no sé cocinar, yo soy un chambón cocinando. Y entonces, ¿qué invento yo para poder tener a la muchacha en el apartamento? Y le digo, bueno, yo te voy a hacer una cena. Entonces agarré un bistecito, filetito, quedó bien. Agarré unos tomates, le hice una rebanada de tomate, perfecto, ahí no hubo problema. Cuando me toca hacer el arroz, no sé qué pasó, me descuidé y comienza todo el apartamento a oler. No te descuidaste, realmente tú no sabías. La verdad que no sabía. Y digo, caramba, se me quemó esta vaina. A los 5 minutos llega Yasmín, le tengo la mesa preparada, vela por todos lados. Y entonces cuando se va a comer el arroz me dice, yo le digo, mira, déjame decirte algo. Aquí nosotros tenemos este filetito que lo hice con mucho cariño, rodajita de tomate. Y este arroz que nosotros en Panamá le llamamos arroz salvaje. Se toma, agarra la primera cuchara y me dice, este arroz está quemado. Bueno, la verdad es que el tipo me enamoró, de verdad, pero si tenías algo de cerrero en el camino. No, campesino. Cerrero. No, campesino. Pero déjame decirte algo. ¿Dio o no dio resultado? Bueno, ya son 38 años. ¿Es un tipo romántico todavía o ya no hay tiempo para ser romántico? Bien romántico. Negro, me encanta que digas que eres romántico. Que me sorprendas. Esa está buena. Que me sorprendas. Oye, vamos para Pedací. ¿Vamos a visitar a Mireya Moscoso o qué? Si hay tiempo, la visitamos. No hay tiempo. No hay tiempo. Allí vamos para ir la caña. Ahí agarramos los helicópteros y nos vamos para ir la caña. Vamos a quedar así. Dando autógrafos por todos lados. Y voy a hacer uno a ti. No. No, ahí no puedo, ¿cómo te voy a poner ahí? ¿A dónde fue? Ahorita te dijo que aquí yo que no puedo. ¿Para buscarme un problema con mi mujer o qué? A donde sea, a donde sea. ¿Todo bien? Que le tengo un besito, yo no te puedo un besito a ti. Este camino para ser candidato a la presidenta ha sido larguísimo. Has pasado por muchas cosas. Por muchísimas cosas. Por muchas cosas, pero la mayoría buena. El partido no te quería en un tiempo, tú te subiste, bajaste un par de veces, y ahora que estás aquí, hay cuando que miras ser atrás. Persistente. La vida uno tiene que ser persistencia. La persistencia es importante. Si uno tiene un sueño, una meta, hay momentos que uno de repente se desvía. Hay momentos que baja la velocidad, pero si mantienes ese objetivo, esa meta y eres persistente, en algún momento alcanzas el sueño, ¿no? Y te llegó, estás viviéndolo. Bueno, estamos en ese proceso, a 24 días de la elección. Oye, tienes un buen equipo de trabajo, gente que está apoyándote. Muy buen aviones, equipo. Helicópteros, hay gente que está ahí apoyando siempre contigo. Por todos lados. ¿Gratis? Por todos lados. ¿O quieren algo a cambio? Bicicleta también. ¿Bicicleta también hay? Claro. Que quieren un mejor país. Pues nosotros no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Si seguimos haciendo más de lo mismo en Panamá, podemos terminar mal. Este es un gran país y hay que hacer las cosas bien. Bueno. Oye, a mí me toca irme en este helicóptero con el equipo de prensa. Ahora sí, cumplimos o no cumplimos. Cumplimos o no cumplimos. Gracias a Dios, muy bien. Una ayuda suya. Gracias. Hey, hermano. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Con quién tiene que votar ella? Ya sabes. Con Nito, ¿no? La gente siempre pide ayuda cuando andas en esto, ¿no? Ayuda.
Dice que me da plata. No, a mí no. ¿Me puede tomar una foto con no, usted? No, esta gente aquí es muy... otro tipo de gente. Usted fue el que invitó a Nito aquí, usted fue una promesa. Exactamente, papá. ¿Cómo fue eso? Allá la tengo, ve, papá, está plasmada, ya ve. Allá la nota que él me firmó. ¿De qué iba a venir si usted ganaba? Ajá, hombre, si él ganaba, iba a venir. ¿Eh? Y, si, hecho. Y tú saliste y también vino. ¿Cómo no, papá? Exactamente. Entonces promete lo que cumple. Ah, papá, mande palabra, mande cumple, mande campo. ¿Ah? Así que no nos equivoquemos. Ese es el hombre. De ser elegidos ustedes, sírvanle con amor a la patria. Hoy he estado caminando el país y ustedes pueden seguirme en las redes. 6-7 actividades por día, sin descanso. Que el PRD, Molirena y los independientes tenemos todas las de ganar el 5 de mayo, absolutamente todas. Cuénteme, ahí dio la invocación religiosa hablando, ¿qué es lo que usted pedía? ¿Que Dios los ayude a qué? Bueno, que Dios nos ayude a nosotros a poder tener la elección de un, del mejor candidato que tenga ese deseo de poder servirle a la nación. Claro, porque Panamá lo necesita. Estamos viendo que un Panamá, que nuestros niños, nuestros nietos, si seguimos eligiendo mal, vamos a tener un país como lo tiene Venezuela. Lo tiene claro. ¿Pero usted está apoyando a Nito o usted no está apoyando a ninguno? No, no, yo soy una persona que me eligieron para invocar y si hubiese sido los otros 7 candidatos, también lo mismo hago. La isla está muy contenta y el momento ha sido grato porque llegó el candidato que nos va a tener en cuenta. Oye, tú eres parte del equipo de Nito, tú eres de emergencias médicas. Sí, básicamente trabajo en la escolta en el tema de emergencias médicas, en el caso tal de cualquier persona alrededor. Más que nada, no tanto por el señor Nito, porque él no sufre de ninguna enfermedad. Es que eso es lo que decían, la gente dice que Nito anda enfermo, que no sé qué, eso es verdad, mentira. De nada. Yo estoy aquí es por las personas que están alrededor para el tema de darle alguna respuesta en el caso tal de que sea necesario. ¿Cómo lo ves a él? ¿Está activo? ¿Está cansado? Mucha gente dice que está enfermo. Mira, no será enfermo de amor. Yo no creo que está enfermo de amor. Para nada. Nito tiene una estamina que me llama poderosamente la atención. Nito es unos años mayorcito que yo, no voy a decir cuánto para que no le saquen nada, no me saquen la edad, pero bueno, yo nunca me quito los años, pero Nito tiene una estamina bárbara, es el hombre que se levanta temprano, porque sí, parecía como un agricultor, tú sabes, se levanta temprano, pero todo este movimiento, toda esta euforia te va llenando de adrenalina, entonces tú te vas sintiendo como que tan feliz y entonces eso te motiva a seguir trabajando, y como él dice, me levanto temprano, llego tarde a la casa, muchísimas actividades, y cuando llega a esa hora que yo lo veo Nito, ya tienes que descansar, yo lo veo que está ahí en el WhatsApp contestando, y dice, es que tengo, y me enseña, mira, hoy tengo 2.000, 3.000 WhatsApp, pero yo los contesto, obviamente no los puedes contestar todos claro, una vez, pero los contesta personalmente, porque está tan agradecido que esto lo hace de manera personal. Sí, claro. ¡Llega Manolo! Dale, yo, Nito. Claro. Nito. Ven, ¿qué pasó, papá? Acuérdese lo que me dijo, que me iba a prometer. Voy a la orden. Papá, yo sé. Para tu, o sea, lo que necesites. Uh-huh. Para la envidia, jefe. ¿Ah? Sea de un sancocho cachimbón. Pero yo sé que allá tienes otro, pero el hombre tenía un buen sancocho. Chao, mamá. Gracias. Oye, esto es bueno, esto es la parte buena. Comida por todos lados, ¿no? Sí. ¿Tú eres buen diente? No. No soy buen diente. Pero a mí me gusta mucho sancocho. Aquí hay uno bueno, pero en las aminas hay otro bueno. Y los buñolitos, además, te brindo uno, ¿ves? Eso sí te fascina. Eso es de dieta. Esto a mí sí me gusta. De dieta. Esto, ¿ves? ¿Quieres uno tú que estás medio flaco? Presidente. No. ¿Milagro tú me da dieta o qué? Calentito. ¿Se puede dar el lujo de comerse toda esta bolsa? Sí. Dame uno a mí, pues. Mario. Nito, cuando ya ves esta emoción de la gente, cuando la gente te sigue, está contento con lo que tú quieres hacer, es un peso grande, ¿no? De poder ver esa emoción en ti. Es una gran responsabilidad. Y esto que tú estás viendo aquí, por ejemplo, se ve en mayores escalas en otras áreas. Por ejemplo, la de la Chorrera, la que hice las 4 que hice en San Miguelito la semana pasada. O sea, ya estás hablando de 4.000, 5.000 personas. Hay mucha emoción, hay mucho entusiasmo, hay energía, esperanza.
Este es un país de gente muy buena, con recursos. Lo que hay que hacer es tener un plan y obviamente el gran reto y la lucha, el cáncer más grande de Panamá es la corrupción. Allí es donde viene el gran reto, ¿no? Por eso que yo siempre hablo que Nico Cortizo defenderá los intereses del país por encima de los grupos económicos y políticos. O sea, advirtiéndolo desde ahora. Porque no nos queda otra, ya el tiempo se nos está pasando. Los cuentos dice que tú estás enfermo, que eres el más viejo de todos. ¿Qué tienes que decir ante esos comentarios? Yo estoy saltando tarima. Que sume todo lo que han hecho los otros seis y no le llega a Nito Cortizo en actividades. Nada. En lo absoluto. Pero estás bien de salud entonces. No hay ningún problema. Gracias a Dios, sí. Amén. Espérate, ahí va, ve. Eso es piñata. No. Este es mango papayo. ¿Qué quieres, sal? Sí, bueno, no es mala idea. Lo otro que sería bueno es conseguir más. Este es un tremendo mango. ¿Qué te dije yo antes de llegar aquí? Hey, Maritza, ven acá. Le decía yo a la gente, primero, la penúltima vez que mi mamá vino aquí, estuvo allá afuera en una mecedora. Hay una foto, ya está. Sí, yo también. Pero la ventana de vidrio no eran de paletas. Se la cambiaron. Y dije, aquí atrás hay un palo de mango, papá, y aquí está, ¿ves? Estos son tus mangos. Son los mangos, pero entonces son míos. Vamos a ver, saca un poco más para llevar. Ah, claro. Sí, ya te cogemos más y hay bastante rey. Ay, tan lindo, te quiero tanto. Igual, igual. Vamos a comer sancocho, brother. Estábamos hablando antes de que mucha gente quiere repartir el país. ¿Qué es lo que opina Nito Cortizo de la repartición del país? ¿Qué va a ser diferente para que no sea así? Nosotros queremos un país donde todos podamos vivir. Pero no un grupo a costa de mucho. Entonces, se requiere primero, sí, queremos prosperidad, pero queremos que sea un país de ley, de orden y justo, que no es justo. Panamá, si tú dices Panamá es un país rico o pobre, puede responder, Panamá es un país injusto. Somos el sexto país más desigual del mundo. El sexto país más desigual del mundo. Un país donde tú tienes 20% de nuestros niños desnutridos. Enorme. Y la comarca, más del 50% desnutridos. Para ti es esencial la educación. Es una cosa de la base, de los pilares de tu campaña. Esa es la estrella. Esa es la estrella. O sea, eso es lo que cambia la cultura, ¿no? Cambia la mente de los niños. Cambia todo, pero tiene que ser una educación que enseñe a nuestros estudiantes a pensar, cosa que no se hace, que los enseñe a trabajar en equipo y que los enseñe a resolver problemas. Y ese triángulo del éxito en educación no lo estamos haciendo. ¿Qué se parece el hermano? ¿Cómo está usted? No, también como usted, pero usted. Pero está, ahí la veo, pues. Volví de nuevo a la jamina de mi mamá. Ay, Dios mío, esa fue la maestra mía. Fue maestra. Sí. ¿Y fue dura? No, muy buena. Fue muy buena. La maestra Esther. La maestra Alan vivía aquí al lado. Me la llamaba, que viniera a ver tu yale y le ponía a ver tu maestra. Y yo corriendo a ver a la maestra. Mi mamá murió de 78, cáncer de páncreas. Pero hay gente que duda de tu liderazgo, no de tu liderazgo, de tu partido. La gente no quiere partido, la gente le tiene miedo a los partidos políticos. Tú eres PRD. ¿Qué tú le dices a esa gente que puede confiar en ti como persona, pero tiene miedo de esa base PRD y ahora Molirena? ¿Que cuándo en la vida PRD con Molirena? Fíjate, lo que siempre le he dicho a la gente es lo siguiente. Yo me he convertido en la historia del PRD en ser el primer candidato que no pertenece a la estructura del partido. Es histórico porque siempre ha sido el presidente o el secretario general. Yo soy un miembro más del PRD. Uno más. Al inicio, cuando yo comencé todo este proceso, la gente decía, Nito no lleva chance. Lo que no sabían es que Nito, uno, una persona disciplinada, dos, organizado, y tres, muy perseverante. Y es producto de un movimiento de base que se llama Uniendo Fuerza, que fue organizando la base del partido de gente así como Nito. Y al final
gano con 67% de los votos, que fue también como otra sorpresa. Alguien que no pertenece a ninguna de las estructuras. ¿Nunca sentías resentimiento contra el partido, contra los miembros alguna vez? Y es que esta gente no me apoyó. Porque tú dices que bajar también un par de veces, ¿no? Sí, no, porque al final política es conquista, ¿no? Es conquista. Ahí viene lo militar otra vez. Sí, viene lo militar, es conquista. Pero también lo militar es que tú tienes un propósito. Y ese propósito tú tienes que alinearlo. Cada dos semanas yo tengo dificultades con Yamí. Pero nosotros las resolvemos adentro. Y eso es lo que pasa en el partido, se resuelven los problemas adentro. Eso es lo que pasa en el partido, resuelvan los problemas adentro. Con Nieto Cortizo vamos a vencer. ¡Opa! Con Nieto Cortizo vamos a vencer. Gente buena. Mi mamá nació aquí y cantaba también parejo e improvisaba también. Oye, eso sí que es súper raro ver a los Molirena con los PRD, ¿eh? ¿Se sienten bien? Nito Cortizo es hijo de Omar Torrijos. Y era muy... mucha novia para aquí, para allá, o sea... sí, sí. Entonces, me mandaron a una academia militar. Mi papá era un hombre muy fuerte, pero mega fuerte. Yo era un excelente estudiante, lo único que era indisciplinado y era muy, mucha novia para aquí, para allá, o sea, sí, sí. Entonces, me mandaron a una academia militar. Una academia militar. Y ahí entró la disciplina y el cambio. Ahí entró la disciplina y el cambio. Ahí fue donde entró el código de conducta de la academia militar Valley Forge en los Estados Unidos. Sí, que es súper raro ver a los Molirena con los PRD, ¿eh? Siente esta alianza nueva de los Molirena con los PRD, primera vez en la historia. Primera vez. Es súper raro. ¿Sí? ¿Por qué? Históricamente nunca habían estado aliados hasta ahora. Primera vez, ¿no? Ay, no me pagará. ¿Se sienten bien? Claro que sí. Porque ustedes eran de los otros, de los panameñistas. Cada cual busca su línea, ¿no? Y nosotros realmente nuestro partido es un partido luchador. Es que acá los PRD tienen más chance que los panameñistas, tú dices. Gracias. ¿Usted es hermana de Nito? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Este es especial porque están en el pueblo de su mamá. Muy especial, mi mamá nació aquí. Uh-huh. Y realmente mi mamá era una mujer muy devota, tanto de la Santa Cruz como de San Antonio de Padua. Uh-huh. Fue la que realmente le dijo a Nito, Nito, tú eres un hombre de bien, métete en la política. ¿Ella la política fue la que te motivó? ¿Sí? Fue mi mamá, Esther Cohen de Cortizo. Mira. Mi madre siempre... Hasta que falleció, lo orientaba, siempre le hablaba, siempre lo aconsejaba. Y realmente hoy yo sé que para él es muy emocionante verle ese banner donde sale mi mamá con él. Dice tu hermana que tu mamá fue la que te incentivó a estar en la política. Sí, es verdad, eso es cierto. De mi mamá. Hoy estaría orgullosa de ti, ¿tú crees? Sí. Totalmente. Sin duda, totalmente. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ese momento tiene que ser bonito aquí, ¿no? Con tu familia, sí, con tus amigos, el pueblo que vino a ser tu madre, donde viniste muchos veranos. Sí, aquí sentimientos muy encontrados, ¿no? Muy, muy difíciles, o sea, inclusive hasta en la forma que hablé. ¿Mm? Muy diferente, ¿no? Una forma como hablando con gente que uno conoce hace mucho tiempo. ¿Mm? Y es algo diferente, mágico. Te quiebra también, ¿no? Sí. Son momentos sí, de tu familia, tu mamá, la que te vino a ser, con quien viviste, a quien admiraste. Sí, mucho. ¿La extrañas demasiado? Muchísimo. Todas las noches voy y hablo con ella. Por lo menos le digo ahí, buenas noches. Sí, nos hace falta todo. Era como lo que nos unía, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay algo en la foto en la cartera que llevas siempre contigo. Sí, es la foto de mi mamá. La tienes guardadita siempre ahí. Siempre, siempre. Siempre va contigo. Siempre, siempre. Ahí está. Muy bien, qué buen recuerdo, ¿no? Siempre tenerla ahí contigo. Sí. Que te acompañe. Que acompañe. Y cuando va por un mal camino, que siempre recuerdes que mi mamá me hubiera regañado por eso. Sí. Va a regresar siempre al camino. Regañó muchas veces. Porque todavía no hemos ganado nada. Solamente una semifinal. El 5 de mayo es la final. Entonces estamos a 24 días de la victoria. Caminemos hacia la cima de la victoria de la Alianza Uniendo Fuerza el 5 de mayo de este año. Muchas gracias.
Bueno, muchachos, ¿cómo están? Hey, mil gracias, muchas gracias. Y llegamos a Paritilla, ustedes la conocen porque es el hogar del escorpión de Paritilla, Osvaldo Ayala. Pero aquí también están los PRD y algunos Molirena apoyando a su candidato. Dice que Osvaldo también está con Nito. Claro, bueno, que sí. Claro que sí. Todos estamos con Osvaldo. ¿Por qué usted piensa que Nito lleva chance? Porque Nito es gente de pueblo, gente sana, gente que trata de luchar. No importa que sea del PRD, que dice que la gente no quiere partido más. No. Es una persona por el PRD y como persona también. Pero si llega a la presidencia, el partido no se va a meter y le va a pedir cosas y le va a pedir que nombre botellas y todo lo demás. Definitivamente, pero ya él lo dijo. Pueden ir y pedirme lo que sea, pero si está de acuerdo con lo que están pidiendo, está bien. Que la política con P mayúscula es sumar y multiplicar, no restar ni dividir. Oye, eso es el calor del pueblo. Vienes de eventos, estamos en la tierra del escorpión de Paritilla. Tú eres bueno con la música típica, ¿no? Me encanta. Y ahí estaba todo el mundo apoyando, hablando. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar cuando tú vas a visitarlos? O sea, depende del área. O sea, esto es un área netamente productora, uh-huh. Esto es un área agropecuaria. Oye, hablando de Martín, y es un cuento que está por todos lados, siempre se dicen, dije, Nito Cortizo es hijo de Omar Torrijos. Eso siempre lo dicen. Sí, ¿verdad? ¿Pero te sientes que te parece? ¿En fotos has visto? Dije, no, ah, mira, no, podría no, ser. No siento. La gente dice, de repente la forma que uno habla, la manera de uno mover los brazos, se parió. ¿Qué ha sido lo más difícil de todos estos días de campaña? Lo más difícil ha sido, uno, la firma de muchos pactos, uh-huh. Los compromisos de gremios, los compromisos, bueno, oficiales de debate, que uh-huh. En efecto habíamos decidido 4. ¿Ayudan? ¿Sirven los debates para de algo? Yo pienso que deben servir algo. Uh-huh. Lo difícil es que esto que tú estás viendo aquí se descuida. Uh-huh. Y hay 679 corregimientos y tú tienes personas que son candidatas. Y ven acá, fíjate, ven acá. Yo estoy hoy aquí porque en una reunión que tuvimos nosotros en Panamá, cuando se les informa de que por el tiempo y los 679 corregimientos era muy difícil que yo llegara aquí, ella en esa reunión, en ese almuerzo, comienza a llorar y me dice, no puede yo ser. Yo lloré también. Sí. Me dice, de tenerlo aquí. O sea, no puede ser, Nito, yo te necesito en mi corregimiento. Y así como Dari, muchos otros que dicen, yo necesito tener tu presencia y el tiempo no te da. Claro. Las entrevistas desde medio, cuña. Que muchas veces has dejado de ir incluso a algunos eventos porque prefieres no, estar con es la que gente no te trabajando. Da, no, es que humanamente no te da. Pero al final abandona el hay territorio. Que sacar voto, hay que compensar a la gente, ¿no? Sí, abandona el territorio y descuidas la parte política. Vamos, que esto sigue porque esto todavía falta. Vámonos para la Villa de los Santos, ¿no? La Villa de los Santos ahora más tarde. Y dice que hay baile con Osvaldo, así que... Vamos para la Villa Los Santos. Vamos para el Parque Rufino Alfaro. El Parque Rufino Alfaro. La heroína. Una foto con esto. Hay mucha gente que dice que ya ustedes se sienten sobrados, que no, son ganadores. No. Yo siempre le digo a la gente, trabajemos como si estuviésemos de último. Y muchas veces en mi perfil yo pongo algo que a mí me gusta mucho. Decir, la humildad es como el bambú, mientras más crece, más se inclina. Eso es bien importante. Muy bien, aprenda. Nunca buen consejo. Nunca Nito Cortizo, no. Nosotros siempre, y siempre en mi campaña, trabajemos como si estuviésemos últimos. Siempre. Vamos a compartir entonces aquí con la gente en la Villa de los Santos, la heroica. Y aquí estoy con mi amigo Osvaldo Ayala. Osvaldo, aquí no hay problema de decir, tú estás con Nito. Bueno, yo estoy apoyando a Nito, le hicimos un jingle muy bonito y que todo Panamá canta y vinimos a participar en esta gran fiesta electoral aquí en la Villa de los Santos. Hoy estuvimos en Paritilla. ¿Conociste mi pueblo? Conocí tu pueblo. Yo estuve allí, pero era tanta gente que no tuve ubicarte a ti. ¿Qué dices de Nito Cortizo? ¿Por qué tú crees que puede ser un cambio por este país? Bueno, yo creo que tiene unas propuestas muy interesantes, tiene un plan de gobierno bien estructurado, bien elaborado. Ha tenido personas muy duchas en la materia que desde el año pasado están trabajando y me parece muy interesante su plan de gobierno. ¿Tú votas por persona o por partido?
Yo estoy apoyando a Nito porque creo que su propuesta es la mejor. ¿Cómo te va a contar tu multo de gente cuando la gente te acosa, te toca? No, eso no es acoso, eso se llama cariño. Y el cariño se dio demostrado aquí, tienes a la gente convencida aquí, por lo menos ahora, ¿no? Por todas partes del país, esto es lo que se siente. Es un sentimiento bonito, sentimiento de esperanza y energía. Es mucha energía. Eso habla mucho de la energía, que eso es algo que la gente te da cuando estás en los eventos en la mañana. Sí, estás mucho en la tarde, eso es lo que te da. Tú lo viviste hoy, tú has estado en 4 eventos y en cada evento tú sientes una energía especial. Eso adrenalina, yo no sé cómo tú lo llamas, pero claro, lo que uno siente es especial. ¿Qué la gente no conoce de Nito Cortizo? ¿Qué tú dices que la gente no conoce de ti? ¿Que puede ayudarle a cambiar esa opinión a la hora de votar? Decir algo, lo que tú estás viendo de Nito es lo que es. O sea, yo no soy una persona enlatada, lo que tú ves de Nito es, yo soy así. Dice Nito, siempre soy así. Bueno, vamos a seguir porque nos queda todavía una cena y vamos para allá. Estoy comiendo almendras. Me encantan las pasitas. Aquí, nueces, muy bueno. Yace es la que conoce todos los secretos del candidato. ¿Qué la gente no sabe de Nito Cortizo? ¿Qué pregunta me haces? A ver, ¿qué no saben de Nito Cortizo? Te puedo decir, bueno, yo creo que lo ha dicho públicamente. Nito no es un hombre que le fascine comer, así que tú dices que le encanta comer. Una cosa que yo creo que la gente no sabe es que le fascina la pizza. ¿Ah, sí? Me encanta la pizza. Hoy has tenido un día súper agitado. ¿Cuántos años tienes? Porque la gente siempre habla de que, él es mayor. Pero como ya lo hablamos hoy, sí, mira a la mujer. Aquí dice, no, yo mayor, tengo, mayor no. Es mayor que yo. Es mayor que tú, eso sí. Lo que tengo, debo te voy a decir lo que el tema... Todavía tienes todo el pelo, que eso es bueno e importante. Es genética. Y eso es el champú especial. El tema es genético. Mi papá... Entonces, mi papá era un hombre muy fuerte. Llegamos aquí al hotel 9:14 de la noche, ya acabó las actividades del día de hoy, pero adivinen, salimos ganando porque Don Nito Cortizo nos invitó a la cena. Así que vamos, con el sancocho a toda hora. A toda hora, sí. Me encanta. Ya, después de una jornada como hoy, una cervecita fría cae. ¿Tienes alguna preferencia en la cerveza? No, yo no soy tomador. No. Es como para refrescar nada más. Sí, para refrescar, yo no soy tomador. Si tuvieras que decir una palabra de cualquiera de los candidatos que te voy a mencionar, dime qué te viene a la mente cuando hablo de José Isabel Blandón. Un buen tipo. Las veces que siempre lo veo, lo saludo. Ana Matilde. Me gusta ella como persona. Mujer, metida en ese mundo, no es fácil. Es que todo, ¿no? Yo no... Rómulo, Saúl, ¿qué te viene a la mente? Yo, Saúl, hablo con él perfectamente bien. Yo conozco a Saúl de hace tiempo. Entonces yo tengo buena relación con Saúl. ¿Y Rómulo, qué podrías decir de Rómulo? Que es como el más joven en todo esto, de la política. Bien, bien intencionado. ¿No quieres darle golpe a nadie? No, es que ¿por qué tengo que darle golpe? O sea, no tengo por qué darle golpe. Yo sé por lo que ellos están pasando. Tú los ves, los observas, su familia. Estuve con Marco también en la asamblea. Al final quizás si ganas lo puedes hasta llamar para trabajar juntos, ¿no? Todos tenemos que trabajar juntos. Pues todos queremos seguir viviendo en este país. Antes que venga la comida, ya para terminar, ¿qué le dices a esos que están allí viéndote, los que están todavía indecisos, los que el 5 de mayo van a ir a esa urna a dejar el voto con esas ganas de cambiar a Panamá? Votar es importante, ¿no? Que tomen la decisión, que analicen. Este país no, o sea, necesita gente con experiencia. Nosotros tenemos buen equipo, muchos jóvenes, profesionales, que tomen el tiempo y decidan. Porque es una decisión importante. Los próximos 5 años en Panamá van a ser años bien importantes y no podemos equivocarnos. Una equivocación en estos 5 años puede ser complicada para Panamá. Yo me siento tranquilo, sé lo que quiero, quiero dejar un legado, sé que voy a ser un facilitador de la inversión privada, de la buena inversión privada, sé que vamos a manejar los recursos del Estado con mucha prudencia y no sé si fue a ti que te dije, sí, el tema del código de conducta. Creo que ya está grabado. Claro, eso es importante. Código de conducta de la Academia Militar donde yo me gradué, Valley Forge, en Estados Unidos. El cadete no miente, no roba, no hace trampa, ni tolera a quien lo haga. Y ese es Nito Cortizo.
Este fue un día informal con Nito Cortizo. Ustedes tienen en sus manos la decisión de cambiar este país el 5 de mayo. Así que a votar.